Buena gente, bienvenidos a mi canal León Sonido Virtual. Yo soy León y en este video te voy a enseñar a conectarte un iPad a una Yamaha DM7. Vamos a ingresar a el menú de la consola. Vamos a ir a Network. Y vamos a pararnos en Form Mixer Control. Y tenemos dos opciones, o en DHCP o en estático. Bien, en este momento está en estático. A mí me gusta mucho usarlo más en estático porque tengo mayor control. Porque sé, si no se conecta, sé dónde puedo encontrar el error. Entonces, nada, acabo de prenderla y me encuentro con esto. Así que me voy a conectar a lo que haya. Bien, pero hay un punto importante. El que nos va a dar la dirección IP que necesitamos utilizar va a ser el router. Entonces, para ver eso, vamos a ir a nuestro iPad, vamos a conectarnos a la red Wi-Fi de que está conectado el router a la consola. Ahí se está conectando. Lo voy a poner acá un poquito más cerquita. Listo, ya se conectó. Y yo a este router lo que hice fue ingresar a la página del router y ponerle la dirección IP manual que a mí me conviene, que yo a mí me gusta trabajar. Entonces, a pesar de que estoy en una configuración IP automática, la dirección IP es la del router, es 192.168.0.1. Y la IP del iPad que le está dando al iPad, a este dispositivo que está conectado a ese router, es 192.168.0.161. Entonces, mi iPad, cuando entro a las configuraciones, yo estoy viendo en qué dirección IP estoy. Con lo cual, yo debo redirigir todo a mi router. Bien, a ese rango de IP que me está dando mi router porque es el que manda. Así que, en este caso, la tengo simple porque ya de hecho tiene los mismos datos. Entonces, estoy en la consola, tiene una IP que tiene que ser diferente a la IP del iPad, ¿no? Tenemos Gateway, que es la IP del router. Es la que manda y esa va a ser la misma porque el router es el mismo. Entonces, tanto en el iPad como en la consola, como en cualquier otro dispositivo, el Gateway, o en este caso router, es el mismo punto. La dirección IP es la misma porque es la del router. 192.168.0.1. Ahora, las IP address, las direcciones de IP, esas son diferentes. Y esas son diferentes de dispositivo a dispositivo. Si yo tuviera una computadora también conectándome, no podría usar la terminación .2 ni podría usar la terminación .161 que me está dando mi iPad. Porque diría, hey, hay un conflicto porque dos dispositivos tienen la misma dirección IP. Entonces, a tener en cuenta, la IP address tiene que ser siempre diferente. Tiene que tener una terminación diferente. Este rango tiene que ser exactamente igual, porque es el del router, pero la última terminación tiene que ser diferente de 1, diferente de 0. Entonces, acá tenemos un 2 y acá tenemos un 161. Esto automáticamente va a funcionar perfectamente porque ya está todo bien. Y la subnet, la máscara de subred, está en 255.255.255.0, 255.255.255.0, que eso lo que nos está diciendo básicamente es cuántos dispositivos nosotros vamos a poder conectar en esta red. Listo, una vez que tenemos esto claro, vamos a ir a DM7. Y acá ya me aparece la DM7. Con la IP address yo corroboro que es esta consola, porque podría tener otra consola también DM7 conectada al mismo router, ¿no? Y me podría conectar a este modelo o al otro modelo de la DM7. Y tendrían que tener direcciones IP diferentes. Acá yo estoy identificando que termina en .2, con lo cual estoy identificando que es esta consola. Si tuviera otra consola, tendría otro IP, que sería terminación .15, si querés. Y acá saldrían las dos y te diría a cuál te querés conectar, a la que termina en 2 o a la que termina en 15. Listo, entonces ahí estoy en automático, ya me sale y le voy a dar que se conecte. Y ahí ya se conectó. Si yo muevo los faders, ya tenemos el control. Y si muevo en el iPad, se mueve en la consola.
y si aprieto este botón se va a ir S, ¿no? Le doy Q, entro, voy al home, hago una ecualización, estoy en el canal este y ya tenemos el control de toda nuestra consola. Eso es todo por este video, recordá suscribirte a mi canal de YouTube, prender la campanita, compartir el video con tus colegas, comentar, darle me gusta y también seguirme en mis redes sociales, estoy como León Sonido Virtual en todas las plataformas y bueno, ahí subo, voy subiendo contenido diferente según la plataforma, así que te sugiero que me sigas en todos lados.